pasar. San Marcos, San Marcos. Nací aquí solo porque mi mamá no confiaba en el hospital del pueblo y se fue a una clínica particular en Roma. Pero vivíamos aquí cuando yo nací. O sea, mi mamá vivía aquí cuando yo nací. Aquí viví hasta los 4 años. Qué bonito es Viviano. Ahora salimos a dar vuelta aquí y te contaré muchas cosas de mi niñez. Caminando por aquí vas a conocer mi niñez, por lo que recuerdo, te contaré cosas. Hace que fue niño, pues. Todas cosas de hace más de 30 años, pero es bueno que las conozcas. Ahora estacionamos. Si no me equivoqué de llaves, pasamos por casa. ¿Qué pasó? ¿Qué? Tráfico. A ver si te dejan pasar. ¿Se escucharon ruidos? Esa escalera, mármol. ¿Mármol? Ese es puro mármol. Es que un tiempo no puedo
mármol. Y entonces la hicieron toda de mármol. Refri. ¿Quién cree que está aquí? ¿Este feo? Ceros. Ese niño feo, Ceros. Allá arriba también soy yo. Qué diferencia de chamaco, ¿no? ¿Qué pasó en el camino? No sé, ni yo puedo saber. Es la dimensión desconocida. De la nona. Sí, es su esposo. Y aquí deben estar las fotos que cuando es que era mi abuela, pero solo la abuela sabe que son. Son fotos de hace años. Algunas son de hasta hace 100 años, creo. Él todavía tiene hasta su teléfono. Mi amor. Espérame, estoy grabando. Te voy a enseñar una cosa. Voy. Su cuarto. Espérame, porque van a enseñar una cosa. Tú te aprovechas. Porque sabes que te quiero. Está bonita su casa de la nona. Está bonita. Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato i piccoli misteri del regno. Ma, che conoscendo e seguendo te, nostro maestro e guida, collaboriamo all'opera di evangelizzazione del nostro tempo. Cristo, tu ci hai comunicato la tua parola, perché ti porta l'energia di rispondarla alla gente di cuore. Ma che ne siamo così profondamente arricchiti da manifestarci a tutti come testimoni del tuo amore gratuito e universale. Preghiamo, fratelli e sorelle, Dio nostro Padre onnipotente, perché il Figlio si parte nella via dei tuoi comandamenti. In occasione di questo stato santino della verità, che potrebbe iniziali dell'arte, perché è un appuntamento attuale che riveste un particolare significato per la nostra regione, in quanto tutta la vita l'impegno cristiano di un numero rilevante di persone che attraverso il cammino testimoniano una profonda comunione. Tutti i confratelli e con sorelle da tanto tempo cercano di costruire giorno per giorno quelle relazioni umane e sociali, di vivere quella carità che realizza l'attività dell'amore. I colori del culto e della carità hanno sempre contraddistinto l'esistenza dei confratelli, formando un arcobaleno che ha illuminato non solo la vita dei confratelli, ma anche la vita sociale e civile lungo i tempi. Ed ecco la vita dei confratelli, si trova tanti elementi all'aiuto e alla solidarietà che i confratelli devono dare ai bisognosi,
No creo, terciario franciscano. Pues nada más a mis amigas les hubiera gustado por venir. ¿Cómo? Era muchacho. Este y la profesión de ¿cuál? Este y la dopo avervi ascoltato queste parole del vescovo ausiliare di Roma, Monsignor Armando Tranquilla, il prefetto in mezzo a noi, assistente ecclesiastico della Confederazione delle Confraternite e delle Diocesi d'Italia, sappiamo ancora parlare soltanto che è proprio il nostro desiderio di avere Maria sempre accanto a noi. È già sul direttore della Cruz Roja di Civitavecchia. Sì. Podiam faltar con fraternita de oración y muerte allá de al fondo negro grande la confraternita oración y muerte para darle apoyo a los condenados nacieron para darle apoyo a los condenados a muerte. Lo che con la calavera ora è si ogni muera aiutava, no, esso nasceu para antes se aveva la condanna a morte. Questo era un gruppo che si incaricava di appoggiarlo condannato a morte, cuidarlo. Otro sacerdote que pasa, otro como que pasó ese ratito.
Tus papás. Deja de grabar. Sí. E noi siamo rimasti bloccati dalla processione. E quindi non, quando finirà la processione usciremo dal parcheggio della Marina. Sì. Ciao. E gli si tardarono con Fabrizio e Flavia. Perché furono a despedirlo. Sì. Qué bonito se ve. Saluda. He regresado a mi pueblo. Aquí nací. Después de tantos años he regresado a pueblo. Ah, ¿estás grabando? No está Toño. Lástima que no puedo ver hacia abajo porque si no así me rompo a mi mamacita. Ven qué verde, qué bonito está el pueblo de la nona. Si ven algo raro, no pregunten qué es. Monumento al burro, dice Eros. No sé por qué. Vamos a leer. A ver, espérense, ¿eh? Ya vi tu cara.